Una ciudad alegre, acogedora, moderna, largas filas de casas iguales, bloques de pisos iguales. Sin embargo, aún pueden encontrarse y diferenciarse casas como esta, con personalidad que no se parecen a ninguna otra. Fíjense en ese señor. Vean cómo se aparta, como si tuviera miedo de pasar cerca de ella. Y también esa señora, que acude a salvar a su nieto de no se sabe qué terrible desgracia o qué fatal encantamiento. No cabe duda, esa casa no es normal y las gentes que en ella viven no pueden ser normales. Vamos a verlo, con las debidas precauciones, claro está. Nos vamos, señora Concha. Y ahora mismito, señora Concha. Pero que corriendo, señora Concha. ¡Qué ilusiones! Corriendo, señora Concha. Con esa pierna poco vas a correr. ¿Con tal de irme? ¿Es por el sueldo? No, señora. ¿Os tratamos mal? Son ustedes de lo más fino. Pero nos vamos. ¡Sin ningún motivo! Ponga usted que es por motivos particulares. No preguntes más, Concha, que acabarán por decirlo. Pero, señora, si al menos se quedaron hasta que la señora volviera de su viaje... Que nos pongamos en viaje, ¿eh? Con la de accidentes que hay por esas carreteras. Nos vamos, pero que ya. En cuanto llegue el taxi que hemos pedido. Vaya, habéis pedido un taxi. Quiere decir que vuestra decisión de dejarme es definitiva. Definitiva, terminante e impostergable, sí, señora. Pues hasta que no vea llegar el taxi, no lo creo. Ahí está. Una aleta y un faro. Nada más. Menos mal. Definitivo, terminante e impostergable. Adiós, señora. Adiós. ¡Hasta nunca! ¿Y ahora qué hacemos? Lo previsto. Ir a Canarias, pelearme con mis parientes, cobrar lo que me toque de la herencia de mi hermano, reconciliarme con los parientes y volver. Pero no da en sola. Y esos dos desagradecidos que se marchan así, ala, ala, sin decir por qué. Tú sabes muy bien la razón. El día que se te cayó la lámpara encima de la cabeza, estuviste en un tris de irte. Y cuando reventó la olla express... Pero no me fui. Ah, porque eres una santa. O una imbécil. O las dos cosas juntas. La verdad es que en esta casa... Yo lo tengo muy bien observado. Son las gafas. Las gafas esas tan raras que usa la señora. Ah, y claro que son raras. Y tanto. Me las hizo tallar mi pobre hermano Atenodoro con dos aguas marinas que encontró en una tumba egipcia. Habiendo tantos ópticos en la calle del Carmen. Ah, pero él era así, un sabio. Aquí está el agua caliente. La verdad es que cuando usted mira con las gafas esas de la tumba, se las coloca y mira así como usted sabe mirar. ¿Cómo? ¿Así? ¡Ah! Me la has dejado caer con intención, para convencerme. Que no, señora, no, señora, que me hago. Pues no me convencerás ni tú ni el mundo entero. Yo soy fiel a mi generación. Esta es mi casa y no la cambio. Mi coche es del año de la pera, pero me es cómodo y no lo cambio. No lo cambio nada. Esta mantequilla está rancia. Cámbiamela. Sí, señora, sí, si yo pudiera acompañarla. Con gusto me iría con la señora Tenerife, pero es que mis hijos no quieren y mis nietos tan chiquititos. No te preocupes, ya verás cómo todo tiene solución. ¿No quieren que viaje? Pues viajaré. Las baturras somos muy cabezotas. ¿Ha pensado la señora en quién puede acompañarla? Claro que sí. ¿No hay en Madrid miles de mecánicos y de doncellas? De miles nada, señora. Quedarán seis o siete. O alguno vendrá. ¿Poniendo un anuncio? No picará. Sí, picará. Hay que redactarlo con habilidad. Fíjate. Vacaciones en Canarias a cambio acompañar señora de media edad. Señora de... ¿Hace falta puntualizar? Bueno, tacharé lo de media. Y ahora... Otro, por separado. A cambio conducir coche, ¿eh? Por separado. Trata con cuidado a ese bicho, Mercedes, que tiene 25.000 años. Sí, tío, ya sé que es el menor de todos ellos. Por eso lo mismo. Y date prisa, que dentro de media hora abrimos al público. Sí, tío. Barría su caverna cantando una canción. Y mi tatarabuelo, cogiéndola del pelo, su amor le dejé claro.
Yo tengo un diplodocus que acabo de cazar. ¡Jují! ¡Jujá! Si no le tienes miedo, te llevo a pasear. No quiero diplodocus, ni quiero pasear. Si quieres ser mi novio, y has de hablar con mi papá. Y has de hablar con mi papá. Tatarabuela, metiéndose en la cueva, un ojo le guiño. Y mi tatarabuelo, mordiendo una manzana, de nuevo le canto. Uji, uja, yo tengo un diplodocus que acabo de cazar. Uji, uja, si subes enseguida nos vamos a casar. Y mi tatarabuela muy pronto se subió y fueron muy felices. Y este cuento se acabó, y este cuento se acabó, y este cuento se acabó. Estupendo. Ahora sabrán mis jefes si tengo razón o no al recomendarte. ¿Tú crees? En cuanto lleve esta cinta a la radio, tú saltas. ¿Cómo? Que saltas a la fama, te lo digo yo, que soy profesional de esto. El que va a saltar por la ventana eres tú, como te ve a mi tío aquí dentro. Va, Romeo hacía lo mismo que yo y se hizo célebre. Romeo no molestaba a las chicas con un micrófono. Porque Julieta no sabía cantar. Pero tú, ay, mi tatarabuela. Ay. Escucha y asómbrate de ti misma. Pues yo la verdad no oigo nada. Esto es que me he pasado a dar marcha atrás. A propósito de marcha atrás, vete por donde has venido porque van a abrir al público. Y como es el último día, vendrán grupos escolares, profesores y la mar de gente. ¿Cierran el museo? Por 30 días y miré de veraneo con mis tíos. 30 días sin verte. Adiós, gracias. Es que yo te quiero. No es ninguna noticia. Y no me hago ilusiones. ¡Ya está, ya está! Ya verás cuando yo presente esta prueba en la radio. ¿Esa es mi voz? No, es que este trasto tendrá las pilas gastadas. En cuanto oigan ese pito, me llevan al Festival del Mediterráneo para dirigir el tráfico. Ahora va demasiado a prisa, porque tú no has cantado tan rápido. Uy, aquí falla algo. Sí, tú. Mira, ya han abierto la puerta.